Si sabes lo que estás buscando, te será mucho más fácil encontrarlo. Hola, muy buenas, bienvenido al curso de fotografía callejera. Con este vídeo empezamos una nueva lección, la división del encuadre. Mi camino como fotógrafo empezó hace muchísimos años. En mi casa había una huerlisa 2000, color, que se nos tenía prohibido tocar. La buena de mi madre intuiría que en mano de cualquiera de sus hijos iba a durar bien poquito. A eso hay que añadirle el valor que tenía por entonces el revelar los carretes y el presupuesto de casa, pues eso, que sabía que teníamos una cámara, pero que nunca disparé con ella. Pero ahí empezó mi invisibilidad. ¿Te acuerdas del tema de la invisibilidad? Mientras mi madre estaba por ahí por casa recogiendo nuestros trastos, yo iba a su habitación y cogía esta guerlisa 2000 color para mirar a través del visor, para mirar a mis hermanos hacer de las suyas. Lástima no conservar en papel las fotos que tengo en la memoria. Lo que sí hacía mi madre, y muy bien, era todas las semanas comprarme unos tebeos de Mortadelo y Filemón. La pasión por la lectura y por el buen humor empezó gracias a estos dos agentes de la tía. Gracias, sobre todo, al autor de estos cómics, el señor Ibáñez. De entre todos los tebeos de Mortadelo y Filemón y todas las imágenes que el señor Ibáñez nos dibujaba con auténtico arte y gracia. Siempre he tenido una en la cabeza que creo que es la que me ha hecho fotógrafo. Y es esta en la cual vemos al señor Mortadelo con un guante de boxeo puesto en su puño derecho y al señor Filemón alentándole para pegar un puñetazo al que creen que va a ser el ladrón el que se lo va a llevar. Pero en la parte derecha de la imagen vemos como el ladrón ha salido corriendo por cualquier historia y el que viene en su lugar es el señor Superman, que no sabe ni intuye que se va a llevar un puñetazo. Es el espectador el que entiende esta imagen perfectamente. Es el espectador el que ve lo que pasa a un lado y a otro de la esquina. Es el espectador el que lee perfectamente que quien se va a llevar el puñetazo es el señor Superman. Es el espectador el que entiende que algo va a pasar. Y vaya si va a pasar, que el señor Superman se va a llevar un guantazo y luego ya veremos qué es lo que pasa. Vamos a dividir el encuadre. Pero ¿y qué conseguimos con la división del encuadre? Puedes conseguir unas fotografías muy interesantes con la división del encuadre. Separación de escenas y o sujetos. Distintas historias. Puedes crear distancia y profundidad de lo fotografiado. Contrastes. Yuxtaposiciones. Recorrido visual para quien visualiza tu fotografía. Recuerda que fotografiamos también para el espectador. Equilibrio. También podemos conseguir simetría en nuestra fotografía. Podemos aplicar un poco de velocidad de obturación lenta en la cual podamos darle un poco de movimiento a una parte de la división del encuadre. Ya te he dicho no unos cuantos elementos. ¿Te acuerdas que para que una fotografía sea algo más potente, al menos tenemos que reunir tres elementos? Bienvenido al tema de la división del encuadre. A partir de ahora no vas a ver esquinas, vas a ver fotografías. A partir de ahora no vas a ver farolas, vas a ver fotografías. A partir de ahora no vas a ver columnas, vas a ver fotografías. Te dejo con el siguiente vídeo, en el cual vamos a analizar y vamos a ver las posibilidades que nos dan las esquinas para fotografiar. Te va a gustar. No se te olvide, sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Y ya sabes, a darle duro.